Junio de 1940. 350.000 soldados británicos y franceses escapan de las playas de Dunkerque. Hitler domina toda Europa. Junio de 1941, Alemania se lanza a la audaz invasión de la Unión Soviética. Diciembre de 1941, después del ataque de Japón a Pearl Harbor, Estados Unidos se suma a la guerra. La Segunda Guerra Mundial será una batalla larga y dura. Los aliados saben que para ganarla tendrán que regresar a las playas de Francia y enfrentarse a Hitler. Esto es, con mucho, lo más importante que hemos intentado jamás. Estáis a punto de embarcaros en una gran cruzada. Vuestra tarea no será fácil. Yo no era cobarde, pero tenía miedo. Estaba muerto de miedo. La guerra en color. El día de... Gran Bretaña, 1942. Dos años después de la dura prueba de Dunkerque, Gran Bretaña sigue luchando. A pesar del apoyo de la industria y de los recursos de Estados Unidos, llega poco optimismo de los campos de batalla. El desastre de la caída de Singapur en febrero de 1942 y la rendición de Tobruk en junio traen los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Unión Soviética, 1942. Pero en el sur de Rusia, los ejércitos de Hitler están quedándose sin recursos en una batalla feroz contra la Unión Soviética. A medida que va pasando 1942, el avance alemán en el este se ralentiza. El diario de un oficial de infantería. Esto es terrible. Los rusos aguantan duro. No paran de recibir refuerzos. Una de nuestras compañías no quiere luchar. Muy bochornoso. Todos estamos muy nerviosos. En febrero de 1943, el antaño invencible ejército alemán resulta derrotado en la sangrienta batalla de Stalingrado. Aumenta la confianza entre los aliados. Túnez, 1943. Entonces, por fin, una victoria para Gran Bretaña y Estados Unidos en el norte de África. El general Alexander en un telegrama al primer ministro Winston Churchill. Señor, debo informar de que la campaña de Túnez ha terminado. Toda resistencia enemiga ha cesado. Dominamos las costas del norte de África. Gran Bretaña, 1943. En casa, un nuevo clima de confianza galvaniza a la nación. Una encuesta de opinión pública llevada a cabo por Mass Observation. La impresión general es de bastante optimismo en relación con la evolución de la guerra. Una aplastante mayoría espera un resultado positivo.
Margaret Compton, ama de casa. El clamor por un segundo frente en Europa no deja de aumentar. Abundan las reuniones relacionadas con esta cuestión en la plaza de Trafalgar. Hay discursos por todo el país. Atacad en el oeste. Abrid un segundo frente ahora. Pero el gobierno no revela nada de sus planes. Sin embargo, la planificación para un gran ataque a Europa Occidental ha empezado en serio. Casablanca, 1943. Durante todo 1943, los líderes aliados se reúnen en una serie de conferencias para planificar el camino hacia la victoria. Churchill y el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, confirman la política de Alemania primero, con la convicción de que Japón capitulará tras la derrota de Alemania. El general Alan Brooke acompaña a Churchill a la conferencia de Casablanca. La parte más difícil del trabajo aquí ya está hecha, gracias a Dios. Ha sido una de las tareas más difíciles que he tenido que llevar a cabo. Aunque nuestros debates a veces han sido algo acalorados, nuestras relaciones nunca han sido tensas. Espero que nos vayamos de aquí con un punto de vista de la guerra más unificado. Durante la conferencia, los británicos convencen a unos reacios Estados Unidos para comenzar el ataque a Europa en Sicilia, antes de lanzarse contra la Francia ocupada. La estrategia de Churchill de golpear lo que denomina el punto débil de Hitler, Italia, posterga la invasión de Francia casi un año. Pero se gana un tiempo vital para aumentar los recursos y los efectivos militares. En julio de 1943, las tropas británicas y norteamericanas desembarcan con éxito en Sicilia. Benito Mussolini, el dictador italiano aliado de Hitler, es derrocado. Italia se rinde pronto. A partir de ese momento, Churchill y Roosevelt pasan a concentrarse en la preparación de una gran invasión de Francia en el plazo de un año. Un informe de los jefes conjuntos del Estado Mayor, Conferencia de Quebec, agosto de 1943. Esta operación será la principal campaña de Estados Unidos y Gran Bretaña por tierra y por aire contra el Eje en Europa. Después del establecimiento de potentes fuerzas aliadas en Francia, se emprenderán operaciones destinadas a golpear el corazón de Alemania y destruir sus fuerzas militares. Hemos aprobado las líneas generales del plan para la operación Overlord. Mientras se planea la invasión aliada de Europa, las fuerzas aéreas estadounidenses y británicas bombardean Alemania. Una directiva promulgada por los jefes conjuntos del Estado Mayor. El principal objetivo será la progresiva destrucción y desarticulación del sistema militar, industrial y económico alemán, hasta un punto en el que su capacidad de resistencia armada esté fatalmente debilitada. Len Hadland, de servicio en un bombardeo nocturno con la RAF. Tras ver mi nombre en la lista de los combatientes, una vez más experimenté esa horrible tensión que causa el saber con qué podemos enfrentarnos y la posibilidad de que no regresemos.
La campaña de bombardeos aliada es implacable y brutal. Entre los británicos, los recuerdos de las horrorosas experiencias de los bombardeos alemanes provocan en algunos compasión por los civiles alemanes, pero en otros no. Dos contribuciones anónimas al sondeo de Mass Observation. No se lo pensaron dos veces cuando nos bombardearon. En el amor y en la guerra, todo está permitido. Me siento fatal cuando pienso en lo que deben de estar pasando esas pobres mujeres y niños. Solo espero que lo que dicen sea cierto y hayan evacuado a todos los niños. Noviembre de 1943. El líder soviético Joseph Stalin participa en debates estratégicos con Churchill y Roosevelt en la conferencia de Teherán. El general norteamericano Dwight D. Eisenhower es designado comandante en jefe de los aliados. Se confirma la fecha de la gran invasión, el verano de 1944. Gran Bretaña se convierte en un enorme campamento militar como parte de los preparativos para la Operación Overlord. Se reúnen tropas aliadas de Polonia, Francia, Canadá y Estados Unidos. Empieza la larga espera. A los soldados visitantes, las acusaciones de mala educación y la confraternización son lo que menos les preocupa. Los ensayos y el entrenamiento para un ataque anfibio y aerotransportado son interminables. Se teme cada vez más por la auténtica situación a medida que pasan las semanas. Donald Barkett, de las Fuerzas Aéreas Aerotransportadas Estadounidenses. Un instructor de la fase A nos dijo que no nos alistábamos como voluntarios para ninguna comida campestre, que la mayoría de nosotros moriríamos en combate. De hecho, dijo, el gobierno ha dicho que llevará en avión a casa y lo licenciará a cualquier hombre que sobreviva a tres misiones. Ahora sabéis también como yo que el tío Sam no va a licenciar a nadie durante la guerra. Así que ya sabéis qué probabilidad tenéis de sobrevivir a esta guerra. Ninguna.
En la Francia ocupada, las tropas alemanas han estado disfrutando una vida cómoda de conquistadores durante casi 4 años. Pero para los franceses la situación es inaguantable. Los alemanes, estos de gris y negro, están en todas partes. ¡Qué repugnantes son esos colores! No hay escapatoria de los alemanes. Estos vencedores, asesinos de familiares, amigos y hermanos, te empujan y te dan codazos. No te das cuenta del valor de la libertad hasta que la pierdes. A principios de 1944, después de aún más derrotas en el frente oriental, Hitler sabe que pronto también tendrá que enfrentarse a una invasión aliada en el oeste. Hitler a sus generales. La amenaza del este continúa, pero se avecina un peligro aún mayor en el oeste. El desembarco angloamericano. Si allí el enemigo consigue atravesar nuestras defensas en un frente extenso, se derivarán consecuencias de proporciones incalculables. Todos los indicios apuntan a una ofensiva inminente contra el frente occidental de Europa. Hitler ordena al mariscal de campo Rommel que se responsabilice de las defensas atlánticas. Oficiales superiores alemanes comienzan una inspección pormenorizada. Rommel escribe a su esposa. Voy a meterme de lleno en este nuevo trabajo con todo lo que tengo. Y veré el éxito. Nuestra oportunidad estará en las playas. Allí es donde el enemigo siempre es el más débil. El general Sir Bernard Montgomery es designado comandante de las fuerzas terrestres aliadas para la invasión. Conoce de primera mano la destreza táctica de Rommel por la campaña del norte de África. Rommel está al mando desde Holanda hasta el Loira. No está claro que su intención sea derrotarnos en las playas. Desde que asumió el mando hay una diferencia enorme. Tenemos que abrirnos camino con bombarderos en tierra y tomar una buena posición antes de que haga avanzar sus reservas. Aunque los alemanes saben que habrá un ataque aliado, solo pueden suponer dónde o cuándo tendrá lugar. Churchill advierte a los británicos que debe mantenerse todo en secreto al precio que sea. Exigiremos a nuestro pueblo, al Parlamento, a la prensa, a todas las clases, los mismos nervios serenos y fuertes, la misma dureza de carácter que nos fue útil aquellos días en los que estábamos solos bajo los bombardeos alemanes. Y aquí debo avisarlos de que para engañar y desconcertar al enemigo, así como para ejercitar a los soldados, habrá muchas falsas alarmas, muchas maniobras fingidas y muchos ensayos generales. Durante la Operación Fortitude se crean elaborados engaños con el objeto de impedir que Hitler descubra la fecha y el lugar de la invasión. París ocupado. La resistencia francesa ayuda a crear información falsa para mantener despistados a los alemanes. Se filtran a propósito secretos que sugieren que la invasión tendrá lugar en el paso de Calais o incluso en Noruega. El servicio francés de la BBC se convierte en un medio de comunicación vital al otro lado del canal. A su debido tiempo, se les darán instrucciones de gran importancia a través de este canal.
Pero no siempre será posible dar estas instrucciones en un momento anunciado con anterioridad. Por lo tanto, deben acostumbrarse a escucharnos siempre. Louis Lesnay, miembro de la Resistencia Francesa, junio de 1944. Teníamos una vieja radio con la que nos manteníamos al día sobre la situación. Oímos el famoso verso del poema de Paul Verlaine, Los largos sollozos de los violines en otoño, que nos anunciaba un ataque a gran escala en el plazo de unos días. La tensión aumenta por toda Gran Bretaña a medida que se refuerza la seguridad. Louis Brereton. Se notan los preparativos para la invasión. Se ha cancelado todos los permisos desde medianoche. Una franja de la costa inglesa que da a Europa está prohibida para cualquiera que no vaya por un asunto oficial. Equipos de contraespionaje actúan por todo Londres y otras poblaciones para evitar violaciones de la seguridad militar. Al otro lado del canal, los alemanes trabajan febrilmente para reforzar el muro atlántico. Todo el mundo sabe que llega la invasión, pero pocos saben cuándo. Los aliados se preparan para la prueba más importante de la guerra. Churchill en un telegrama a Roosevelt. Si cometemos errores graves en la campaña de 1944, quizás demos a Hitler la oportunidad de una réplica extraordinaria. Esto muestra la necesidad del mayor cuidado y de la mayor prudencia. Mi querido amigo, esto es, con mucho, lo más importante que hemos intentado jamás. Roma, junio de 1944. Saludos desde la BBC. Soy Geoffrey Talbot, corresponsal en Roma. Tropas aliadas han ocupado Roma, que era la capital fascista. Y aquí la gente está encantada. La liberación aliada de Roma en junio de 1944. Es una grata noticia para los preocupados compañeros que están en casa, en Gran Bretaña. 4 de junio de 1944. Más de 1 millón de hombres se desplazan por todo el sur de Inglaterra. La Operación Overlord tiene su objetivo en las playas de Normandía. El ataque es inminente. Capitán Douglas Aitken, médico militar de la 24ª División de Lanceros. Solo 10 kilómetros para ir al puerto, pero el viaje es lento. La policía militar americana en sus jeeps nos acompaña todo el camino. Pasamos por carreteras conocidas. Debo decir que tomo más interés de lo normal en esos últimos vistazos a Inglaterra. A veces me veo pensando tonterías sobre no volver o estar fuera mucho tiempo. Además de la enorme flota de soldados con sus máquinas de guerra, varios cientos de corresponsales de guerra de todo el mundo esperan la invasión. Ernie Pyle es uno de ellos. Nadie sabía cuándo sería la invasión o dónde. Algunos ansiosos intentaron mover hilos para conseguir asientos de primera fila en la flota de la invasión. Otros, con mejor criterio, mantuvieron silencio y dejaron que las tropas siguieran su curso. Capitán Smith, comando número 4. Los amigos intercambiaban más despedidas de las habituales. Nunca he amado Gran Bretaña tan sinceramente como en aquel momento. Era emocionante.
glorioso y desgarrador. Alistair Bannerman, capitán. La cubierta está llena de tractores, jeeps, vehículos de transporte, cañones y tanques. No me queda mucho tiempo. Sé que no soy un héroe. Rezo por tener valor. El plan de la invasión requiere las mareas altas de una luna llena y una noche clara. Pero el tiempo empeora. Eisenhower retrasa 24 horas la partida de las tropas desde las costas inglesas. Cualquier otra demora hará imposible una invasión durante lo que resta de mes. Los desembarcos del día D tendrán lugar el 6 de junio. Para las tropas de asalto, apiñadas en más de 2.000 barcos de transporte, el retraso aumenta la tensión. Bob Koch, del Regimiento de Infantería 116. Hacía tan mal tiempo que no nos preguntábamos si se suspendería todo. Jugábamos a las cartas, nos relajábamos lo máximo posible, pensábamos en la familia y rezábamos. Algunos dijeron que sabían que no sobrevivirían. Yo no era cobarde, pero tenía miedo. De eso no hay duda. Me moría de miedo. De junio. Falta un día para el día D. Después de pasar el retraso embarcados, comienza el viaje a través del canal. Las playas de Normandía están casi a 160 kilómetros de la costa meridional de Inglaterra. Teniente Sidney Beck. La gran decisión estaba tomada. La flota zarpó a pesar de los muy desfavorables informes meteorológicos. Al pasar cerca, el capitán Perry y el capitán Hall hicieron señales luminosas. Buena suerte. Al sobrepasar el islote de Denildes y notar el primer oleaje del Atlántico, supimos que no había vuelta atrás. El estrecho de Solent estaba lleno de barcos de todas las formas y tamaños, todos deseosos de entrar en combate, a la espera de la mayor operación anfibia que había conocido el mundo. El marinero de primera, Bill Cutler, va a bordo del Largs, de la Armada inglesa. ¿Qué tarea tenemos por delante? ¿Qué pérdidas vamos a sufrir? Todos intervenimos con plena conciencia de la tarea encomendada. No fallaremos. La flota alcanza el punto de reunión en medio del canal. La mar gruesa ha convencido a Hitler de que un ataque es improbable. Informaciones falsas han sugerido que la invasión tendrá lugar en cualquier parte menos en la costa de Normandía y cualquier día menos el 6 de junio. Erwin Rommel se ha ido a Alemania para celebrar el cumpleaños de su esposa. El comandante en jefe, el general Eisenhower, dirige la orden del día. Estáis a punto de embarcaros en la gran cruzada hacia la que hemos encaminado nuestros esfuerzos todos estos meses.
El mundo tiene la mirada puesta en vosotros. La esperanza y las plegarias de los amantes de la libertad de todas partes marchan con vosotros. Vuestra tarea no será fácil. Pero estamos en el año 1944 y las cosas han cambiado. Los hombres libres del mundo marchan juntos hacia la victoria. Suerte. Mientras más de 2.000 barcos aliados se dirigen a la costa francesa al abrigo de la oscuridad, las tropas británicas y estadounidenses aerotransportadas se preparan para despegar con destino a Francia. Soldado raso George Alex, división aerotransportada número 82. Estaba inquieto. Estaba poniéndome nervioso. Nos dijeron que toda la costa francesa estaba minada. Los campos estaban inundados para impedir que nuestros planeadores aterrizaran. No sabíamos qué esperar, así que esperábamos lo peor. Amanecer, 6 de junio, día D. En el norte de Francia se desencadena una potencia aérea aliada enorme. Casi 200 barcos bombardean 80 kilómetros de costa normanda. Bill Cutler. Acorazados, cruceros y destructores disparaban sin parar hacia las playas enemigas. ¿Sabe Dios cómo puede soportar un ser viviente un cañoneo tan tremendo? Teniente Cyrus Aitlet, del USS Bayfield, de la Armada estadounidense. Era como 1004 de julio en uno. Las cargas resonaban y eran aterradoras. El barco se agitaba y temblaba como si también él supiera lo que estaba pasando. Las fuerzas estadounidenses tienen que atacar las playas con el nombre en clave de Utah y Omaha. Cabo Gale Murdoch, de camino a Omaha. Los vehículos de transporte apagaron motores. Nos encaramamos a la baranda y saltamos a la lancha de desembarco. Algunos estaban mareados. Otros discutían por cosas sin importancia. Y otros, como yo, estábamos allí, parados, pensando y temblando. El sargento Levers, del regimiento canadiense escocés, se acerca a la playa Juno. Empiezan a silbar las balas de ametralladora. Los muchachos mantienen la cabeza baja. Allá vamos. La rampa está bajada. Baja el sargento Harry Bell. Al radiotelegrafista le volaron la tapa de los sesos a 3 metros de mí. La playa estaba cubierta de cuerpos. Hombres sin piernas, sin brazos. Dios santo, fue horrible. Teniente Alex Atwood, del comando número 45 de los marines británicos en la playa Swart. No pude dejar de notar un olor dulzón y nauseabundo.
y vi un gran número de cuerpos uniformados, rodeados de aguas teñidas de rojo, flotando suavemente en la orilla. Capitán Jim Roberts, Omaha. Había cuerpos por todas partes. Cuando pasaba, oía a gente pedir morfina a gritos. No podía hacer nada. El teniente John Pelly de la Marina Británica está a bordo del Eglinton, observando el regreso de la lancha de desembarco de la primera oleada del ataque. Nunca olvidaré el caos. Una mezcla de sangre y combustible, con piernas y cabezas que sobresalían. Llegaron. Sacamos a los heridos, los pusimos en la cubierta con su terrible dolor e hicimos lo poco que pudimos. Charlie Martin, canadiense. Nos habíamos alistado todos en 1940. Nos habíamos entrenado juntos. Habíamos vivido juntos. Habíamos estado juntos todos los días los 4 años anteriores. Éramos amigos que se habían convertido en hermanos. Y perdimos a más de la mitad de los nuestros. Normandía. Este es el Servicio Nacional de la BBC. Ya ha llegado el día D. Bajo el mando del general Eisenhower, esta mañana fuerzas navales aliadas, apoyadas por potentes fuerzas aéreas, han empezado a desembarcar ejércitos aliados en la costa septentrional de Francia. Al final del día D, más de 180.000 soldados aliados tienen asegurada una estrecha cabeza de playa en Normandía. En algunos lugares han avanzado hasta 8 kilómetros tierra adentro. A pesar de que el ataque aerotransportado ha tropezado con innumerables dificultades, la infantería ha enlazado con la mayoría de las unidades paracaidistas. Más de 2.500 soldados aliados, la mayor parte de ellos americanos, han perdido la vida. Muchos más defensores alemanes están muertos. Miles de civiles franceses han perecido en bombardeos aéreos. Pero el secretismo de los aliados en relación con la invasión había convencido con mucha eficacia a Hitler y a su alto mando de que el ataque iba a producirse en el paso de Calais, donde los alemanes tienen recursos ilimitados para un contraataque. Una semana después de la invasión, el mariscal de campo, Sir Alan Brooke, llega a Normandía. La escena era indescriptible. Todo estaba cubierto de barcos de todas las formas y tamaños. Había una sensación de actividad continua. Fue un momento maravilloso cuando me vi entrando en Francia de nuevo, casi 4 años después de que me hubieran expulsado. Los Mulberries, los gigantescos diques flotantes, una idea personal de Churchill, han sido remolcados a través del canal. Los Mulberries se convierten en el punto de aprovisionamiento fundamental desde donde se descargan hasta 10.000 toneladas de suministros diarios. Tierra adentro, las tropas aliadas se adaptan al nuevo papel de liberadores. Robert Capa, fotógrafo de guerra. Recibimos un librito en el que se nos decía cómo dirigirnos a los lugareños.
Bonjour, monsieur. Nous sommes les amis américains. Eso era para dirigirse a los hombres. Bonjour, mademoiselle. Voulez-vous faire una promenade avec moi? Eso era para las chicas. Lo primero significaba, señor, no me dispare. Y lo otro podía significar cualquier cosa. Pero no todo el mundo da la bienvenida a la presencia aliada. Sir Alan Brooke. Los franceses no parecían contentos en ningún sentido por vernos llegar como un ejército victorioso para liberar Francia. Estaban bastante contentos en la situación anterior. Llevábamos guerra y desolación a su país. Richard Greenwood, del regimiento acorazado inglés. En el viaje de hoy, por pueblos y campos, he visto a unos cuantos lugareños. No hay muchos testimonios de entusiasmo entre ellos. Quizás les molesta nuestra intrusión, puedo entenderlo. Su campiña, antes preciosa, ahora es un campo de batalla. A lo largo de la semana siguiente se intensifica el combate por tierra. El ejército alemán intenta repetidamente encarnizados contraataques. La campiña normanda, un mosaico de pequeños campos y altos setos, resulta ser un campo de batalla difícil. Pero el aplastante poderío aéreo aliado es crucial en la lucha. El mariscal de campo von Kluge sustituye a Rommel en julio. Escribe a Hitler. Ante el completo dominio enemigo del aire, no hay posibilidad de que encontremos una estrategia para contrarrestar su efecto verdaderamente aniquilador a menos que nos retiremos. A pesar de los intensos esfuerzos, se acerca el momento en que este frente se romperá. La confianza alemana disminuye. De los capturados, muchos son jóvenes e inexpertos. Algunos son de Europa del Este, obligados a luchar por la causa de Hitler. El general Günther Blumentritt, jefe del Estado Mayor, al comandante en jefe en el oeste. Nuestras fuerzas se están quedando sin medios. La situación del reemplazo es imposible. Simplemente ya no tenemos suficientes soldados para contener la presión. A finales de julio, los aliados abren una brecha en el frente y toman Saint-Lô y Caen. Pero las victorias cuestan caras. En el ataque a Saint-Lô mueren más de 3.000 estadounidenses. El 26 de agosto, los soldados aliados celebran la liberación de París. El general Charles de Gaulle, el comandante de las fuerzas francesas libres en el exilio, regresa para liderar el desfile triunfal. Teniente John Osland, de la 4ª División de Infantería estadounidense. En la calle había una muchedumbre como no había visto nunca. Miles de personas, todas allí para ver a De Gaulle y para celebrar la liberación de su ciudad. Habían esperado 4 años para este día. Elisabeth de Miribel, de los franceses libres.
Era más de lo que podíamos haber imaginado. El ambiente de alegría febril era abrumador. El entusiasmo era embriagador. Sin embargo, la muerte y el sufrimiento eran muy recientes. La batalla de Normandía había sido larga y dura. Hay casi 500.000 de soldados aliados y alemanes muertos, heridos o desaparecidos en combate. Aunque la guerra aún no ha terminado y pasarán muchos meses antes de que los aliados alcancen Berlín, los sucesos del Día D y la batalla por Normandía son el principio del fin para el Tercer Reich de Hitler. De las memorias de Ernie Pyle, muerto en combate a manos de los japoneses en abril de 1945, su relación para el mes de agosto de 1944 en París. Uno no puede por menos que emocionarse con la intensidad de nuestra invasión. Fue audaz y poderosa, una de las mayores epopeyas de toda la historia. Espero que podamos alegrarnos de la victoria, pero con humildad. Los soldados muertos no querrían que nos regodeáramos.